Tiene razón, vaya si es la vida, la tentación que se pagó siempre con la vida. El corazón quiere canción, lejos de la muerte, vaya si no cerca estará de su propia muerte. Las 7:11. Nos preocupamos por mantenerlo con nosotros. Y nos complace saber que lo estamos logrando. Radio Sandino. Nosotros solicitamos la tierra debido a que antes del triunfo nosotros vivíamos en tierras marginales, entonces en tierras malas para el cultivo. Entonces nosotros miramos la necesidad de solicitar tierras aptas para esos tipos de cultivos, que en el tiempo, digamos, de Somoza estaban en manos de los terratenientes, de los somocistas, de la gente pues allegada a Somoza. Al principio, cuando nosotros llegamos aquí, la cuestión era bien dura, porque cuando venimos aquí no había nada de lo que hoy se mira, pues. Eran tierras que no se podían cultivar porque eran grandes restrojos, pero que con el trabajo de todos los miembros de la cooperativa nosotros hemos venido preparando y hoy pues tenemos arroz, tenemos maíz y ya está en mejores condiciones. Bueno, nosotros, antes de que la reforma agraria nos entregara estas tierras, vivíamos allá en aquellos cerros, trabajábamos en tierras ajenas, pero tierras que los patrones nos prestaban para sembrar un poco. Antes, cuando nosotros vivíamos aquí, los dueños de terreno, como nosotros no teníamos nada, nos daban a donde limpiar en los restrojos, socolábamos, sembrábamos. Cuando ya teníamos hecho el pasto limpio, entonces nos sacaban de ahí y nos trasladaban a otro sitio más arriba, a hacer otro pedazo de potrero. A veces no cosechábamos nada y solo hacíamos el pasto. Los señores estos a los que nosotros les trabajábamos antes de la revolución todavía tienen sus tierras, pero hoy ya casi no trabajan porque no tienen, digamos, mozos que les dicen ellos que les ayuden a hacer las labores que necesita la tierra. ¿Cuántas personas trabajan para usted ahora? Aquí solo son dos hijos, poquita gente que hay aquí ahora, la mayor parte se fueron. Incluso ese individuo una vez me dijo a mí que para él era más conveniente que nosotros no sembráramos ni una mata de maíz, porque así nos tenía fijo todo el tiempo ayudándole a trabajar, y que cuando nosotros sembrábamos por ir a limpiarlo de nosotros no le íbamos a ayudar. Y de aquí agarraron para Darío, y después de Darío ya fueron buscando esa cooperativa donde están. ¿Y por qué piensa que se fueron a una cooperativa? ¿Eh? ¿Por qué se fueron a una cooperativa? Sí, no sé, organizaron esa cooperativa y ellos se fueron ahí a trabajar. Y esos tiempos pasaron y ahora son otros modos de trabajar. Esos modos de trabajar yo no los entiendo, porque en mi tiempo no era así. Thank you.
realidad es cierto que cuando nosotros nos iniciamos aquí dentro de la cooperativa, las condiciones que habían eran de viaje desfavorables. La vivienda que teníamos era una casa de madera, ahí nos acomodábamos los 16 compañeros. Hubo un tiempo que durante 4 meses no sabíamos, no teníamos sueldo. El primer año la cosecha fue mal, entonces eso también desmoralizó un poco a los compañeros al ver de que pensaban ellos que en la primera cosecha, bueno, ya iba a mejorar la situación, ver que fue lo contrario, que perdimos, y entonces ahí hubo bastante desmoralización y alguna parte de los miembros decidió por irse, pues. Entonces, yo donde miré, pues, la cosa que estaba demasiado, pues, el sacrificio era mucho, pues, para poder por llegar a este tiempo, estamos. Entonces yo decidí, pues, salirme, porque yo miré, porque la familia era grande, pues, la familia mía, y no me daba el trabajo para el mantenimiento de la casa. Entonces decidí venirme para acá a Arís. ¿Y ahora en qué trabaja usted aquí? Yo ahora le trabajo a las hermanas Clarice en el monasterio. Ahí mi trabajo es limpiándoles, haciéndoles mandados, sembrándoles cuestiones de hortalizas, un poquito pues, para el gasto de ellos, porque ya les encanta a ustedes. Pero pues, como ellas son religiosas y todo ello, no dejan de ayudarme. Porque ellas en vez de otras partes pues le mandan ropa a ellas para que se las vean los pobres. Entonces de esa misma ropa ellas me dan, me ayudan. ¡Va a lustrar! ¡Va a lustrar! ¡Va a lustrar! Tengo 8 hijos y los más pequeños son los trabajadores. Van a clase en la mañana y después en el descanso van a lustrar para ayudarlos, pues, para mantenerlos en la casa. Como la situación ahorita está dura, por los caros pues están acá. Tienen que trabajar ellos para ayudar. Porque otro problema serio es que nosotros, digamos, los miembros de las cooperativas, venimos de trabajarle a un patrón, tal vez que los decía, hay que hacer tal cosa. Y cuando nosotros llegamos a una cooperativa, la situación es diferente, porque estábamos acostumbrados a eso, pues a que nos mandaran y nos dijeran qué había que hacer. Entonces, cuando llegamos, a, digamos, por ejemplo, a este lugar, y ya estuvimos juntos, es una cuestión bien difícil, pues, porque el uno piensa de una manera, el otro piensa de otra manera y llegar a buscar, hallar la forma de cómo entenderlos es una cuestión que nosotros hemos considerado siempre de que es bastante difícil, pero que la misma convivencia juntos, el mismo sacrificio, los mismos sufrimientos nos van ayudando a resolver ese tipo de problemas. Y por ejemplo nosotros hoy es distinto, ya hoy nos entendemos, ya hoy tomamos las decisiones, hacemos asambleas, cuestiones que a principio no se pueden hacer y que las cuestiones se hacen de una manera desordenada, pero que el mismo trabajo lo va acostumbrando a uno y que llega a resolverse ese tipo de problemas. O sea, tenemos que administrar, tenemos que tomar decisiones, bueno, si en determinados momentos, cuándo le vamos a hacer la aplicación de fumigación, de que en qué tiempo vamos a deshiervar, que en qué tiempo vamos a regar, y todas esas cuestiones son bastante difíciles. También, nosotros recibimos asistencia técnica en lo que se refiere a los cultivos. Por ejemplo, en reforma agraria, compañero internacionalista que es Luciano, ese nos ha asesorado en todos los cultivos que tenemos. 5:31 minutos. Puño en alto. Un programa del Ministerio de Educación transmitido a las clases populares de Nicaragua Libre a través de todas las emisoras del país. Trabajando ya sabe mi mano, defenderemos la revolución. Que trabajando ya sabe mi mano, defenderemos la revolución. La educación popular en marcha. Y nos vamos preparando poco a poco dentro de la educación de adultos
porque si nosotros no buscamos la forma de cómo prepararnos, no vamos a poder salir adelante y tenemos que llevar contabilidad y ciertas cosas que hay que hacer dentro de la cooperativa, y para eso hay que formarse dentro de la educación de adultos. Eso, se reformaría montado unos talleres, cómo llevar digamos, los registros contables, cómo llevar el libro diario, cómo llevar, digamos, el libro de salida, el libro de entrada, y de esa manera nosotros, cuando a final de ciclo, ya sabemos cuánto se invirtió en un cultivo y por lo tanto cuánto es la producción que hay, y hacemos la relación. Y ahí nos damos cuenta si ganamos o perdimos, o si por qué ganamos o por qué perdimos. Yo varias veces pues le he dicho a la señora Bujo, que nada, le en plática, ¿sí? Ahora sí me da ganas de irme para la cooperativa, le digo, porque ahora sí es la que... Que los muchachos están bien, ¿sí? Y como yo estaba yendo ahí así como a comprar maíz, miro que están bien ahora. Algunos, principalmente la gente rica, piensa de que por qué el campesino, que por qué el obrero defiende, o sea, hasta con la vida, esta revolución, pero es que ellos no pueden entender que nosotros lo que defendemos es eso, el derecho que nos da la revolución a participar en todo lo que, en todas las decisiones del país, digamos, en todos los bienes que tiene la nación. Ahora nosotros consideramos que eso es nuestro. Creo que lo más significativo del modelo de desarrollo nicaragüense es lo que llamamos nosotros la lógica de las mayorías. Es decir, basar un desarrollo económico en las necesidades y prioridades percibidas por el pueblo. Y convertir al pueblo en el sujeto activo para realizar esa lógica. Y el Estado y otras organizaciones son, en cierta forma, instrumentos institucionales para que el pueblo se haga el principal actor del desarrollo. Considerar la educación como un elemento básico en la transformación revolucionaria del país es lo que ha llevado, a pesar de la pobreza y a pesar de las dificultades, de 500,000 de estudiantes que había en tiempo de Somoza, el último año de Somoza, ahora en este año hay 1,100,000 estudiantes en un país que tiene un poco más de 3,000,000 de habitantes. Se han construido más de 2,000 escuelas. Aquí se están construyendo durante estos 5 años 700 aulas cada mes. Se están construyendo con formas sencillas, se están construyendo con materiales de la propia localidad, humilde, sencilla, pero estamos sacando la educación adelante como un elemento fundamental en la transformación del país. Nosotros no podíamos en unos meses sacar nuevos maestros. Maestros de las normales, listos y preparados para tanto nuevo alumno que quería seguir estudiando. Y entonces, con la idea de el pueblo que enseña al pueblo, el que sabe un poco que enseña al que sabe menos, fuimos
llevando esa idea por todo el país. Fuimos motivando a los que estaban aprendiendo a leer para que ellos fueran los que dirigieran la nueva educación. Hay un aspecto que llama la atención a muchos de los que visitan Nicaragua en el aspecto educativo, y es la relación que hay entre la educación y el trabajo. Bueno, es un principio de esta revolución. Hay una concepción de la educación que tiene que darse en el campo, en la fábrica, participando en la producción del país, junto al obrero, junto al campesino. Si no, la educación se vuelve alienante, es una educación libresca, alejada de la vida, alejada de la realidad, es una educación que no nos interesa. Y es que tiene varios objetivos la Escuela Educación Trabajo, porque esto va, primero, con el objetivo de desarrollar al niño o al joven integralmente, con el amor a la tierra, al trabajo y al estudio. Que relacionar la teoría con la práctica. Estamos mirando, ¿verdad?, los diferentes fertilizantes que se pueden utilizar, ¿verdad?, para el control de las enfermedades de la hortaliza. Un tipo de fertilizante que se puede utilizar aquí en práctica de campo. Tenemos los tres tipos de fertilizantes, ¿cuáles son? Orgánico, químico y mineral. Que se me venga el invierno encima, si me acompaña la Sandino. Vino el barco de Holanda extrayendo donación por un valor de $104,326, entre otros objetos, una ambulancia para la región 1. Hasta aquí este contacto desde la FAC, informó Freddy López. En el sector rural, por ejemplo, el padre de familia no está bien claro, por cuestiones de cultura o de confusión. No le da mucha importancia a la formación de los hijos. Entonces es el maestro, el mismo maestro, cuando le asignan su grado, que tiene que estar constante y pendiente de que no haya tan alto grado de deserción. Y por otro lado, tratar de persuadir al padre de familia y darle una aclaración de la importancia que tiene la formación de los hijos para el futuro. Entonces tuvieron que participar los padres de familia, haciéndoles un llamado de conciencia a que participaran en la construcción, porque el gobierno no tenía dinero suficiente para asumir los gastos de mano de obra. Entonces, al sentir ellos que eso es parte de su trabajo y ver la realidad, cómo se están formando los hijos, cómo se les trata, cómo se les atiende, todo eso le ha conllevado al padre de familia a tener grado de conciencia y de comprender la necesidad de mandarlos a estudiar. Si nosotros tenemos aquí un proyecto Educación-Trabajo, significa que a la comunidad en general nosotros debemos darle cuenta de todo lo que hacemos, hasta el último centavo que recibimos en donativo, tanto a nivel internacional como nacional, como de los ministerios, es decir, que estén informados de todo, para que ellos puedan manejar en el futuro cada una de estas gestiones. En particular, nosotros recibimos ayuda de grupos internacionales, que es lo que nos ha ayudado pues a salir adelante hasta el momento económicamente con cada uno de los proyectos. Se podrían dedicar unas a la monta y otras, o todas a la monta y después a palpar, aunque pasen por una o dos conejas, todas, ¿no? Pero en caso de yo les voy diciendo las que pueden palpar, las que ya están preñadas, y van explicando ustedes por qué están palpando. Ya saben, ¿verdad? Por qué se palpa. ¿Se acuerdan? De cuando estaban blancos, ¿se acuerdan? Entonces todo eso pueden comenzar ahorita, palpando. Ir montando, registrando las que estén celos, llevándolas al macho, y después que monten, vienen a palpar.
¿De acuerdo? De acuerdo. Hay una coma y punto ahí. Yo quiero ir al cine todas las noches. Vamos a ver si ha acertado la traducción. A ver, todos juntos ahora. Yo no amo. ¿A quién? A Carla. A Carla. Me gusta. Me gusta. Ella me gusta. Le manda a decir que quiere hablar con ella. Y todas las noches aquí con ella. Entonces, vemos ahí que hemos hecho uso de los verbos, tanto en presente como en pasado. A ver, por ejemplo, un verbo en presente que aparezca ahí. Yo te amo. I love you. Pero. Ahora, solamente en esta comunidad tenemos 13 maestros de primaria y 8 de secundaria. Antes aquí solamente habían maestros, sí, un solo maestro empírico que todavía es vecino de esta comunidad, pero que ya está, digamos, nosotros jubilada. ¿Qué diferencia ve usted entre la educación de antes y ahora? Bueno, que ahora pues el aprendizaje ha avanzado más, pero por otra parte parece la moralidad, algo ha cambiado ahora ya. ¿En qué? Bueno, en que parece que hay varias, de que los alumnos muchas confianzas parece tienen. ¿Con los maestros? Con los maestros. ¿Y eso es malo? Para mí pues, yo como en mi tiempo no lo acostumbré, ahora yo lo veo eso que no es, parece correcto. Estrictamente biológica, pues, sino que está condicionada por el desarrollo mismo y en él entran en función todos los aspectos, pues, de la sociedad. Nosotros no podemos decir que vamos a mejorar las condiciones de vida de los niños campesinos si no hay reforma agraria, pues, ¿verdad? Si no se forman cooperativas, si no hay trabajo, ¿verdad? Entonces, no vamos a mejorar las condiciones de nutrición si aquí nosotros no logramos a mejorar las condiciones de abastecimiento y de producción de alimentos en el país. Luego partimos de que en las acciones de salud debe participar, como decía, el pueblo organizado en las actividades y como autor, pues, de estas actividades y participar incluso en la gestión. Las jornadas populares, por ejemplo, que es un bonito ejemplo de participación del pueblo en todo lo que es la prevención de enfermedades a través de vacunaciones masivas y a través de trabajo casa por casa, etcétera. Es decir, es una especie de universidad nacional, pues, donde participa el pueblo de una forma concreta en las actividades de la salud y al mismo tiempo eso el pueblo se apropia, pues, de una serie de cosas que antes le eran vedadas, pues, y era patrimonio de un grupo muy pequeño, ¿verdad? De utilizar todos esos conceptos. Incluso cuando la pobre madre campesina entraba a un consultorio, se aterraba más, no tanto de la enfermedad, sino de aquella cosa que le era totalmente desconocida, pues. Y muchas veces le daban la receta y no le decían ni siquiera qué es lo que tenía el niño, pues. Mire, yo soy el educador en salud de aquí
de Telpaneca, lo cual las 33 comunidades están a mi cargo. Ah, porque nosotros tenemos que trabajar dando charlas educativas, visitando las escuelas, también en todas las comunidades, hay comunidades que de por sí no se encuentran en letrina. A través de eso provienen todas las enfermedades, como lo cual la diarrea, la malaria, a través de las charcas, a través de criaderos de zancudo que se encuentran en ciertas comunidades. Está estancada, que le está entrando el sol. Ahí está la larva del zancudo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? La vamos a quebrar. ¿Para qué? Para que no esté ahí ese criadero que va a ser el perjuicio de la salud de nosotros. Con una participación muy importante del pueblo y los trabajadores de salud, hemos hecho logros importantes en la prevención de enfermedades. Por ejemplo, tenemos casi 3 años, ya sobre 4 años, no tener poliomielitis en el país. La diarrea ha disminuido fundamentalmente. El sarampión está a niveles mínimos. La malaria ha disminuido. Y otras enfermedades pues que pueden ser controladas a través de vacunaciones. Este otro es la muchacha, ustedes la ven que tiene problemas, si está complicada, por ejemplo, los pies inflamados, la barriga muy grande, ella demasiado pálida, o tiene cualquier problema que ustedes consideren de importancia, entonces cortan este pedacito y eso nos da una voz de alerta, que ustedes nos están mandando una persona que no esté en buenas condiciones en su embarazo. Naturalmente en todos los pueblos, ¿verdad?, hay tradiciones de cómo curar sus enfermedades, pues. Incluso yo creo que nosotros hemos iniciado un proceso de integrar esas tradiciones, hemos ido integrando las parteras empíricas, porque ellas desarrollan cierta destreza, que a veces una enfermera calificada se me daría en apuros, pues, dándoles cursos de entrenamiento, incluso corrigiendo una serie de hábitos que no son correctos, pues, en la atención de los partos. Entonces ustedes, por lo regular, siempre en su casa hay alguna cajita de cartón que ustedes la van a forrar, la van a poner así, con sus trapitos que ustedes tienen listos en su casa, la van a poner bien forradita y procurando que quede bien liso aquí la parte de adentro. Y en medio tiene que ir el niño, ¿verdad? Que vamos a suponer que este es el niño. Este es el niño pretérmino que tenemos. Y entonces el niño va aquí en medio. Luego ponemos otro trapito aquí al lado de la cabecera y metemos estas botellas que son de agua caliente, la metemos aquí, que quede bien cubiertita aquí con el agua para que solamente le llegue el calor. Y es bonito señalar, ¿verdad?, y bien elocuente, de que quizás en el campo de la salud donde se refleja más ese internacionalismo y esa solidaridad internacional. Nosotros tenemos alrededor de unos 1.200 extranjeros. Compañeros de otros países, extranjeros es una palabra fea, pues, compañeros de otros países trabajando acá en Nicaragua, sea como enfermeras, médicos, técnicos, etcétera, pues, laborando acá. Por otro lado, ha habido una solidaridad en ayuda también monetaria importante en el campo de la salud de parte de países europeos y de instituciones cristianas, pues, porque nosotros podemos tener brillantes ideas de desarrollo económico y social, ¿verdad? Pero estos también no se hacen solamente con voluntad, ¿verdad? Se hacen con medios. Y la agresión tiene efectos contundentes en nuestra economía, pues. Y muchas cosas más pudiéramos hacer nosotros si no la tuviéramos. Pero la agresión, indudablemente, y ese es el objetivo también de la administración Reagan, pues, impactar, desgastar nuestra economía. Bueno, en primer lugar, la agresión a Nicaragua se debe a que nosotros estamos emprendiendo un rumbo nuevo que implica un no alineamiento, relaciones con todos los países y ruptura de una hegemonía. Además, una ruptura de una hegemonía que va a demostrar cómo, con la cooperación libre con Europa y con cualquier país del mundo, este país se puede levantar. Ese es el gran temor que tiene la política exterior de los Estados Unidos. Que todos los vecinos de Nicaragua vean que Nicaragua se ha desarrollado como producto de sus propios esfuerzos y de haberse desligado de un sistema de explotación y de opresión como el que teníamos nosotros aquí.
¿Esto qué era? Esta era mi casa, mi vivienda. Cuando lo salimos, pues quedó todo. Aquí era donde dormía, madre, donde cocinaba yo. Y aquí era mi dormitorio, pues. Aquí donde se quedó bien quemado, ya. ¿Y eso para qué servía? ¿Qué? Esta era la urea que ocupábamos nosotros para echarle a la cebolla y el maíz y los frijoles. Y aquí lo teníamos nosotros almacenado, igual que quemaron a la hora del incendio. Porque la cooperativa era lo que estaba dando un reconocimiento a Nicaragua, lo que es un país revolucionario. Aquí el gobierno había metido toda su buena intención, tractores, el mejor toro, la mejor vaca, los mejores terneros, los mejores técnicos, las mejores casas, mandándonos 200 láminas de zinc para hacer las casitas. Y dinero que no nos faltaba ni el pan de cada día, éramos subsidiados con 40 córdobas diarios. Y nosotros pues lo repartíamos a la hora que queríamos, de 50 mil pesos de ganancia de ganado, lo que fuera, a la hora lo que queríamos, los comíamos un novillo. Venían gente de Alemania y los comíamos un novillo cada que venía, de poquito, se acaban de los alemanes aquí, los comimos un novillo y bailamos tranquilos. Si aquí hemos hecho una revolución justa, que fue para los pobres, mientras que antes Nicaragua era, aquí esta finca solo era de dos ladrones. ¿Cómo hacer posible que era de dos ladrones y 1500 manzanas y hoy le teníamos 52 almas que bebíamos leche que ya nos sobraba? En estos días pensábamos vender leche. Íbamos a dejar 50 litros para nosotros y íbamos a vender 56 litros nosotros. Ya íbamos avanzando. Cuénteme qué es lo que pasó. Sí, que me secuestraron el muchacho, el miliciano, pues el hijo mío, el menor. ¿Qué edad tenía? 18 años. ¿Y no tiene noticias de él? ¿No sabe nada de él? No sé nada de él. Posiblemente se cree que puede estar muerto, pues. Dicen que el señor de una propiedad allí miró una sopilotera y entonces como yo hay una camisa allí que me parece que es la del chaval y entonces a eso vamos a ver el lugar. ¿Ahorita vamos? Sí, para allá vamos. ¿Qué le parece estar rodeado de 500 hombres y no lo dejamos agarrar? Y ahorita donde no lo vamos a derrotar en esta trayectoria que nos ha ganado que ni siquiera. Aunque sea con casitas de plástico, vamos a ver cómo seguimos adelante. Correcto, yo por mis votos, pues yo le digo que ya viendo con qué taparlo ya lo hubiéramos venido para acá, porque no hay como estar uno en su punto, pues para todo y todo. ¿Y no tiene miedo que vuelva la contrarrevolución? Ni que tengamos miedo, ¿y para dónde? Si queda ya mentira, pues. Recogimos maderas rollizas, esas maderitas que miran ahí, las recogimos ahí de los recursos aquí en el centro, aquí en la cooperativa, y construimos ese bajarete para mientras tanto. Sí, esta era una máquina de pulpadora que fue destruida antes por la guardia, ¿no? Se está reconstruyendo, comenzando, en que sea poco a poco, porque no se encuentra un material suficiente aquí en el país, porque la producción no la vamos a perder, ¿no? Porque como ustedes están viendo ya, lo están probando con hechos, no con mentiras ni con calumnias, pues, que llegan a sus países, de que esta gente nos están dejando, pues, en una bancarrota aquí en el país, porque esto no solamente se está dando aquí, sino que es en todo el país. Y nosotros pensábamos, pues, seguir adelante, fortalecer la defensa y siempre esperando, pues, la colaboración de solidaridad con los pueblos, pues, que están ayudándonos a nosotros aquí en el país. Si a esta revolución, si a esta experiencia nicaragüense se le hace la vida imposible, todo el tercer mundo va a sufrir del fracaso de esta experiencia. Y me temo yo a predecir que los cambios sociales en el tercer mundo van a ser mucho más duros, mucho más rígidos que los cambios sociales en Nicaragua, porque el tercer mundo está aprendiendo que estas soluciones flexibles, humanas, pluralistas, Estados Unidos y los grandes poderes del mundo no están dispuestos a aceptarlas. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad de la comunidad económica internacional, de la comunidad internacional, y una responsabilidad también del resto de los países del tercer mundo, de los no alineados, porque aquí no se está jugando el triunfo o el fracaso de la revolución sandinista, se está jugando algo mucho más importante para el tercer mundo. Vamos, mujer, para poder
tengamos el hijo, pronto será que la verdad le dará conmigo. Si es la vida.